ustedes? ¿Cuál es la finalidad de este taller? ¿No? Involucrar. Es involucrar a la familia, de hacer un trabajo colectivo, donde participen los hijos, los nietos, los amigos, los vecinos, ¿no? Los chats. Eso es nuestro objetivo, que ustedes se empoderen, uno, en el uso de la conectividad virtual. Dos, estar activos. Digo yo, ¿qué sería de la sociedad? ¿Qué sería de nuestra familia? ¿Qué sería de una nación si no estarían las personas adultas mayores? Porque sin ellos no podríamos avanzar. Entonces yo sí, ahora les quiero presentar, les quiero hacer nombrar primero, ya conocen al señor Luigi Vidal, que es presidente de la Central Informativa, ¿no? También tenemos acá a nuestra psicóloga, que también es miembro de la Central Informativa. Janina, bienvenida y gracias. Quisiéramos esto. Y antes de, perdónenme usted, que la emoción me invade, ¿sabe? Estoy muy emocionada de poder hacer este trabajo, queriendo hacerlo lo más real a lo que hacemos presencialmente. Es un poco complicado adaptarnos, pero sí se puede. Y también presentarles pues a los grandes actores de esto, que son los propios adultos mayores, donde yo siempre he dicho que tienen la suficiente experiencia para enseñar. Entonces, nuestra psicóloga de estilos de vida, al final va a hacer su evaluación de acuerdo a los trabajos que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Pero antes de presentarles, quiero pues escuchar los saludos de nuestro presidente de la central, el señor Luigi Rivas. Luigi, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Magnífico que haya este taller para seguir desarrollando la tarea del envejecimiento activo y saludable que complementan ustedes con la actividad física. El taller de actividad física y el taller de estimulación cognitiva se complementan mutuamente y tenemos que seguir adelante, siempre con esas ganas, ese entusiasmo que hasta el momento ustedes vienen demostrando. Bueno, solamente quiero decirles que vamos para adelante entonces con el taller. Claro que sí. Nuestra amiga, nuestra psicóloga del grupo, Janina, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo aquí emocionada nuevamente por volverlos a ver. Sé que la coyuntura es un poco difícil poder encontrarnos, estar en un taller, pero no es, eso no nos impide. Gracias a la tecnología hemos podido contactarnos y qué bueno saber que ellos también se están poniendo las pilas. Me da mucho gusto verlos ahí animados, haciendo sus talleres, las tareas que les deja la profesora y qué lindo. Eso de alguna u otra manera motiva al profesional y también nos motiva a nosotros a seguir implementando más cosas para que ellos sigan reforzando a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico. Ustedes saben que por toda esta situación nos está pasando infinidad de cosas, pero siempre está esa mano amiga que nos está ayudando. Quien les habla, antes de que les hable, es la licenciada Janina Paucar. Soy psicóloga y estoy encantada de poder apoyarlos y sumarme a este hermoso equipo. Gracias. Bien, gracias, Janina, y que todo este trabajo pues mejore enormemente nuestra calidad de vida. Entonces, ahora sí, yo les quiero presentar nada más y nada menos a nuestro querido, ¿no? El representante, asesor, consejero de estilo de vida, el señor Héctor Quirán. Ajá, ahí está la Él nos va a hablar en sí de lo que ya es, ¿no? El taller, lo que significa, las mandalas, para qué, cómo y todo lo respecto al taller. A ver, Héctor, abre tu micrófono, por favor. Y posteriormente vamos a hablar también con nuestra socia, Rosita Huiza. Héctor, te escuchamos. Gracias.
En primer lugar, buenas tardes a todos, buenas tardes Luigi, buenas tardes a todas las compañeras que están participando en esta inauguración de nuestro taller para tratar de reforzar el trabajo de una vejez saludable. En primer lugar, el mérito reside en que la mayor parte, o casi todo el conjunto, somos miembros adultos mayores. Entonces, hemos pasado una vida laboral, de repente sin conocer tanto a tecnología, ¿no? Sin tener los alcances que hay actualmente. Y también ha sido un reto enfrentarnos pues, en este periodo de crisis que atraviesa la sociedad. Y gracias a la profesora Nelly, pues, la directora ejecutiva de Centro de Vida Saludable, que generó, incentivó y nos animó a que participemos en diversas áreas que tenga que ver con nuestra, digamos, una vejez saludable. En ese aspecto, yo quisiera en primer lugar decir que la población del adulto mayor en nuestra patria es un segmento bastante alto. Estamos entre el 11 o 12% de la población y es muy posible que en los próximos años lleguemos pues, a un nivel más alto. Pero a pesar de eso, al margen de toda la transformación revolucionaria demográfica que tienen las personas adultas mayores, todavía aún somos seres invisibles. Todavía a veces no nos ven, el Estado no ve. Ha tenido que pasar un periodo largo de trámite para que firme la convención, un documento tan importante, tan necesario para aplicar políticas sociales en beneficio de los derechos humanos de todos los adultos mayores. Y ver que los que gobernaban eran adultos mayores, ¿no? Es una ironía, pero que entendemos también porque siempre han pensado que los adultos mayores, que somos la gran mayoría y la del pueblo, somos parte de esos ambulantes que los corretean todos los días para sobrevivir. Solamente nos conocen cuando hay elecciones y luego se olvidan de nosotros. Creo que también ahora es necesario que nosotros defendamos con responsabilidad, con conciencia, ver pues, que elijamos a algunas autoridades que vean leyes en favor de nosotros, que vean que ese mísero sueldo que reciben los jubilados no alcanza para nada. Que sean más humanos, bueno, es un sentimiento que tienen todos los adultos. Pero a su vez también, un poco como el nuestro, ponemos nuestra parte para tratar de aliviar esa situación. Y hemos visto que en el estilo de vida saludable, por ejemplo, la profesora se dedica a todos los ejercicios físicos que nos ayudan a mantenernos activos, pero también hay otra parte que está afectando no solamente a los adultos mayores, sino al conjunto de la población, que es la cuestión mental. Uh-huh. Eso ya pasa más allá del individuo, atraviesa las familias, llega a la comunidad, y el Estado no determina ninguna medida a favor de eso. Por eso que nosotros hemos propuesto promover el arte de la pintura como parte de ayudar a aliviar esa situación. Y lo queremos hacer en forma colectiva, que cada compañero de nuestro grupo que vive en su casa sea un agente multiplicador de este gran deseo y bienestar para llevar, para que nuestra familia no sufra de problemas mentales. Así ayudamos a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, y así engrandecemos el Perú. Hablamos de bicentenario. No sé qué pensarán, depende. También tenemos invisibles ahí. Pero nosotros, por nuestra parte, hemos empezado. Y lo más difícil a veces es dar el primer paso. Hemos estado haciendo sondeos, hemos estado practicando, como dice la profesora, para que nuestro pulso también se vaya adaptando. Porque imagínense, 20, 30, 40 años que ya nos hicimos a trabajos, digamos, escolares, a dibujar, a pintar. Y volver es como comenzar de cero. Hay que manejar el peso de la mano, la posición de sentarse, la forma de respirar. Todo eso nos da la pintura, nos ayuda. Y eso es lo que hemos visto ahora con bastante, digamos, estimación, cariño, que está implementando la profesora en colaboración con la central informativa. Son segmentos, son personas que viendo esa necesidad nos ayudan, nos piden ser mejores nosotros,
tenemos que poner también en nuestra parte. Hay que entender que el arte de la pintura motiva a las personas a que no envejezca la mente. Cuando tenemos mente joven, mente activa, somos jóvenes, los años no pasan. Cuando nos sentamos en un tablero para pintar, lo que hacemos es separarnos de lo externo que tanto nos agobia y que a veces nos deprime. Y nos concentramos en nuestro conocimiento y también en nuestra creatividad. Eso en realidad nos ayuda mucho a la salud. Por eso que ahora, viendo el grupo conversando en Vía Saludable, hemos empezado a hacer el trabajo con una pintura que ya ha sido comprobado mediante estudios médicos, mediante científicos, que ayuda a desarrollar un entusiasmo a las personas que lo llevan a pintar, que son las mandalas. Las mandalas en realidad es una pintura que tiene miles de años desarrollado por muchas culturas, principalmente las orientales. Y es que ella no solamente te lleva a recrearte la armonía de los colores, sino también a que crees tu propio mundo, a que saques lo que tienes adentro para que sea más ligero tu caminar. Dibujar un mandala es más allá de dibujar, es mirar tu interior, cómo andamos, qué orden llevamos, qué color tenemos y cómo vemos el mundo. Tenemos que hacerlo pintando. Aquí, gracias a la participación de una profesional, una licenciada, que es la que va a ahondar más sobre esos temas, para ver lo hermoso que es cuando comenzamos a pintar y nos concentramos, nos relajamos, aprendamos a respirar, así como las olas del mar, en forma rítmica. No nos preocupamos ya. Subimos, bajamos, la mano es igual. En realidad, los compañeros van a dar su opinión sobre la práctica que hemos estado haciendo para que manifiesten qué sintieron, qué sienten ahora, qué interés tienen para seguir desarrollándolo. Gran aporte de la profesora Nelly, que ha convocado a la licenciada, a la psicóloga, que es la que nos va a ayudar a eso. Pero anteriormente ya las mandalas se han llevado a estudios clínicos en grandes hospitales, llevando a tratados, por ejemplo, el doctor Carlos Jung ha demostrado cómo mediante esos dibujos ayuda al paciente a calmar la mente, a aliviar el cuerpo y a evitar enfermedades. Porque justamente la enfermedad sale porque tenemos la mente ocupada en muchas cosas. Nos estresamos, pero cuando pintamos, pues salimos de ese campo. Esto es lo que hemos estado viendo como necesidad impulsar acá, en nuestro grupo, para tratar de que nuestros integrantes podamos también compartir con nuestros vecinos, con nuestros familiares, y irradiar un poco las enseñanzas que nos brindan los profesionales, que nos dan su ayuda, y luego pues compartir lo más feliz que hay. Lo dice una gente que ha comido tanto, una persona que ya hemos dejado de la actividad laboral y que ahora nos hacemos muchas preguntas, pero que vamos encontrando respuestas cuando hay personas buenas que nos ayudan y nos orientan. Gracias, profesora Nelly, gracias Central Informativa, gracias profesora, doctora psicóloga, gracias a todos. ¿Cómo está Nelly? No, te decía gracias, Héctor. Gracias por tu intervención. Muy importante todo el trabajo de la terapia del arte, del coloreado de mandalas en esta ocasión. Es verdad que ha habido mucha interacción en el grupo interno que tenemos en el chat, pero yo les invoco a que sigan sumando, a que sigan interactuando, ¿no? Mientras más preguntemos,
¿no? Mucho mejor va a ser nuestro aprendizaje o nuestra capacitación en este tema. Mayormente es el problema del uso de las redes, ¿no? Y nada, no se preocupen. Y yo quisiera escucharle esto, un testimonio de esta nueva experiencia por alguien que recién por primera vez, pues, ¿no? Estamos en este tema de las mandalas o de la terapia del arte, o, ¿no? Entonces, es nuestra integrante de Playa Rima, la señora Rosita Huiza. Rosita Huiza, ¿puedes abrir tu micrófono para poder escucharte? Ok. Ok, Nelly. Bueno, ¿qué puedo decirles? Saludarlas en principio, ¿no? A todo el grupo que integramos, ¿no? En ese tiempo con la ayuda de Nelly, nuestra profesora, ¿no? Que les puedo compartir de que es una muy buena y saludable experiencia, ¿no? Agradezco la invitación, de verdad, para mí es de una gran ayuda, me imagino que para también el resto de amigas, ¿no? Vamos a llamarlas así, somos una familia, creo que ya nos hemos mencionado como familia, y qué bonito es realmente agruparnos, ¿no? ¿No? En forma así, que amigable para poder compartir tantas experiencias, tantas cosas que podemos de repente, sí, ¿no? Hacer un momento, un tiempo ameno, agradable, propio de personas con la misma edad y todo eso. Yo que les puedo compartir de que para mí la experiencia de la pintura que he vivido en estos últimos días haciendo mi trabajo ha sido muy emocionante, de verdad. Me ha transportado un poco a mi infancia, a mi niñez, como le compartía al amigo Héctor, de que para mí era bastante, ¿qué digo? Bastante aparentemente difícil cuando yo vi los dibujos, pero luego al momento de iniciarlo, pues empecé a buscar los colores que combinen y sacar de mi interior una ¿qué te digo? Ajá, ¿qué se le dice esto? Se me fue la palabra, una inspiración, ya digámoslo así, o sea, es plasmar en los colores algo interno, ¿no? Entonces, viendo la forma que le daba, conforme avanzaba, la forma de la figura a través de los colores, la sensación muy interna, espiritual, lo he comprobado y de verdad que es de una gran satisfacción. Es saludable para nuestra mente, nuestra alma y de verdad recojo esta experiencia de una manera muy positiva y yo agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de poder ingresar y participar en este grupo y quiero ponerle muchas ganas, quiero ponerle la alegría, ¿no? El tiempo que necesita y necesitamos cada una de nosotras, ¿no? He podido también experimentar de que sí necesitamos hacer un espacio para nosotras, ¿no? Muchas veces en casa nos ocupamos de nuestras tareas domésticas o rutinarias, pero ya creo que debemos de pensar también nosotros en darnos un espacio muy personal, muy íntimo, de poder hacer nuestras propias cosas, ¿no? Así sean como estas, ¿no? De podernos inspirar y podernos sentirnos nuevamente niñas, ¿no? Entonces, mi experiencia es esa y ha sido para mí linda, de verdad, saludable y estoy muy feliz, muy contenta. Vamos a hacer un grupo, creo, muy bonito, de no solamente, creo, compartir muchas experiencias, ¿no? De repente, como amigas, vamos a poder abrirnos, vamos a poder de repente a interactuar de tantas maneras. Entonces, yo agradezco a la profesora Nelly y al grupo por esta invitación. Me siento contenta. Soy su amiga Rosa Huiza. Represento a la Asociación del Adulto Mayor de Playa Rímac. Y con mucha alegría y emoción, sí, me siento bien en el grupo. Así es que muchas gracias y a las personitas nuevas, igualmente a la bienvenida al grupo. Eso es todo. Buenas tardes. Gracias, Rosita. Gracias por tu participación. Muy bien. A mí me gusta mucho el traje de las mandalas porque, ¿sabes qué? Uno vuelca su mundo interior, ¿no? Uno se está medio reprimido ahí, ¿no? Y lo sueltan, lo vuelven, ¿no? Entonces es muy importante pues trabajar con esta técnica, ¿no?
Pero también va una recomendación para que sea una terapia un poquito más completa, para aquellos que sí se puedan. Yo entiendo el tema de la vista, ¿no? Trabajarlo con la mano contraria, ¿no? Donde yo pueda colorear con la mano izquierda, si es que soy diestra, entonces estaría muy bien. Entonces ahí estamos haciendo otra terapia, porque estamos haciendo trabajar ambos hemisferios. Entonces, o cuando hacemos algún dictado, digo, no, no importa que con mi izquierda me salga feo, ¿no? Pero otras hacen trampa, dicen yo, como son zurdas, y siguen siendo, ¿no? Y no. Entonces, si es que pueden en algunas partes, cuando es la imagen o el dibujo es un poquito grandecito, y puedan trabajarlo con la mano contraria, a buena hora. Yo sé que no se puede, es difícil, pero poco a poco uno sí, y sí se va a poder. Entonces, esa es otra recomendación como terapia, ¿sí? Para que sea una verdadera terapia de arte, trabajar a través del arte. Entonces, esto, a ver, ¿quién está por ahí? Sí. Quisiéramos esto, Héctor, ya dar inicio, continuamos, vamos a decir, ya el taller es tuyo. Continuamos, ya empezamos a desarrollarlo, a trabajarlo. Ya. A ver, en primer lugar, vamos a ver dónde tenemos que tener acondicionado una mesa donde trabajamos, ¿no? Y en realidad podemos usar diversos materiales de donde plasmar una pintura. Lo hacemos en cartulina, lo hacemos en madera, lo usamos en tela. Ahora, como la cuestión de que no podemos salir, no se puede ir a comprar un cuadro, los cuadros también están bastante, es un poco económico, porque ya viene hasta con marquito y con pegamento, todo eso para pintar. Esa es la base, sí. Luego, para hacer los trabajos, en realidad, el principio básico, porque estamos hablando sobre, digamos, las mandalas, lo que tenemos que tratar de encontrar es primero un punto donde comenzamos. Y como usted puede ver, sí se ve. Todo mandala tiene un principio básico, o sea, un punto centro. Y a partir de ese centro se van haciendo otros círculos, y se va diseñando. Esto no está preparado en un papel, o sea, esto ya está preparado acá adentro. Por eso que las mandalas son únicas y son individuales. Indudablemente usted puede hacer y lo puede regalar. Ese tiene otro, ya otra, la psicóloga va a explicar. Tiene otra connotación, pero las mandalas que hemos mandado vienen a ser como formatos que nos dan una idea de qué podemos tomar. Y cada mandala que hacemos lo vamos haciendo nuestro propio componente, nuestro propio agregado. En esta oportunidad, por ser la primera vez, le hemos dicho que de esos modelos cojan y lo amplíen. Al ampliarlo, pueden hacerlo en cartulinas. Si quieren hacer negra, o hay, acá hay blanca, lo hago en negra porque tiene una finalidad, tratándose de mandalas. El negro es un fondo que irradia los colores hacia afuera, no lo absorbe. Por eso que ustedes cuando ven que está pintado, lo ven nítido el dibujo. El negro ayuda a que se vengan los colores para acá. Eso se usa generalmente para que haya una buena armonía con lo que uno pinta, para que se vea con más nitidez. Cuando hacemos en otros colores, tenemos que cambiar la tonalidad de colores para que resalte y hacer colores más llamativos. Estaba preparando una... No se escucha nada. ¿No se escucha, Nelly? Sí, sí te escucho, está bien. Ya, entonces que sí, pues tienen que apagar los micros las personas. Sí, lo que está. Va a estar, que por favor, estamos bien, a ver. Está claro. Ya. Vamos, esto, continúa. Ya, seguimos. De acuerdo. Entonces, cuando pones en negro, en blanco,
tiene que usar otros colores más intensos. Este es un mandala que voy a hacer para la próxima, también está acabado. Y ya está diseñado, más o menos, son hojas, son 12 hojas. Y en cada y acá está un papel blanco para, voy a hacer ahora para que vean cómo se comienza, porque no es tan, digamos, no es mucho tiempo. En 20 minutos ya podemos formar toda esta estructura. Y pero tiene que contemplarse lo, el material que tienes, el fondo que tienes y qué color vas a aplicar. Ahora, cuando usamos el blanco o el negro, siempre tenemos que partir de un centro. Siempre. Siempre. Eso es el distintivo que hay en el trabajo de mandalas. Porque nosotros queremos que al pintar te vas hacia tu centro, a lo que está acá dentro de uno. Entonces, que está dentro y eso es lo que va saliendo, con calma, con paciencia. Entonces, acá hay un papel blanco. Entonces, cuando tenemos, esta es una cartulina un poquito más pequeña, pero tenemos que contar con algunos materiales. La vez pasada hemos pintado con colores, creo, y con crayolas. No sé si alguien pintó con otro. Ahí he leído que decía la profesora con plumones. Los plumones son estos. Entonces, no permite tener un perfil nítido, porque esto se diluye para acá, sobre el papel camina, tiene que ser sobre un material que donde no hay, porque este tiene un componente, un disolvente que no resiste estar fijo. Hay plumones que nos permite, así como aquel que no ven bien, es dibujar. Pero generalmente, para practicar nosotros y que esto quede para un tiempo prolongado, como vieron el mandala, nos venden unas pequeñas pinturas y me gustaría que aprendamos con eso, y con eso pintamos las piedras. No sé si alguno vio cuando llevaron piedritas pintadas, y son los que venden en la librería, unos acrílicos, los cuales también nos permite hacer trabajos muy bonitos. Por acá tengo unos acrílicos, son así frasquitos de chiquitos, así o así, ¿no? Esto cuestan, son 50, pero acá no sé si venderán en qué librería, pero yo compro en Lima siempre, y un poquito más grande. El tamaño no importa, también venden así en chiquete. O sea, hay diversos envases, pero en el fondo el componente casi es el mismo. Y eso se pinta con un pincel. Eso sería lo elemental. Lo otro ya viene a ser lo que le iba a empezar. Cuando hacen el centro, hay que tener algunas herramientas que nos ayuden. No veo nada. Está ocupada la pantalla con otra cosa. Sí, está bien. No, yo no veo. Algo ha pasado. Acá. Tampoco no es acá. Yo tengo la pantalla abierta yo. Bueno, lo que están de decir que podemos utilizar. Nada. Espera. No, perdón. Espera, no es que estoy con la. Mira, plumones gruesos, siempre y cuando tenga un material pues grueso donde no. Ya, ahora sí, correcto. Ahí ya. Está. ¿Ya? Generalmente, para los que pintamos mandala, tenemos que tener este aparatito que se llama transformador. Creo que todos hemos comprado para los hijos del colegio. Se llama transformador. Mm. Tiene los 360 grados del círculo. Y aquí, cuando tenemos una cartulina como esto, lo que tenemos que hacer es buscar un centro. Y usted busca esta punta, busca en la punta de acá, ¿no? Y hacen una recta, así. Busca la otra punta de acá, mete otra punta de aquí. Y encontramos el centro. Es curioso que se. ¿Te das cuenta? Está el centro en este caso, del material que vamos a trabajar. Y con este de aquí, del punto que armamos acá, por ejemplo, si dividimos en cuatro partes, quiere decir que tiene que tener 90 grados, porque la circunferencia tiene 360.
ahí tienen que ayudarnos los nietos, los hijos, lo que sea, ¿ya? Lo otro que tiene que verse aquí es que una vez que tiene, por ejemplo, y una vez que te encuentras aquí el centro que está acá, y después tengo un pulmón grande, por eso el pulmón, no sé si con esto lo llegan a ver. Primero, pues, ¿ven eso? No, no es cierto. ¿Así ven? Allá, ok. Allá, ni hablar. Porque yo trabajo con esto. Él está dibujando la mandala. Después le van a hacer todos los modelos de ahí. Ustedes hacen así, este es un compás que... digamos, con un compás pueden hacerlo, pues tienen un centro. ¿Así? ¿Cierto? Luego hacen los... lo dividen en cuatro partes. Pues, cuatro partes vamos a poner 90, 90. Y acá está. Ya, ok. Ponemos la regla acá. Yo siempre, sí, yo creo que no, yo soy el que no veo. Ustedes ven bien, yo no veo bien. Ahí. Y ciertamente menos costosas. Entonces tenemos la circunferencia. Tenemos la circunferencia medida en cuatro partes. ¿Ya? En cuatro partes. ¿Ya? Pero como nosotros queremos hacer una estrella más grande, pues tenemos que dividirlo. Estas cuatro partes, en sus otras cuatro partes que quedan, serían ocho. Agarramos la escuadra acá. 45 grados. Cada 45 grados marcamos acá. Hacemos 10, 20, 30, 45. Acá. Y acá también igual, ¿no? Usted tiene que ir siguiendo la secuencia para que se den cuenta. Aunque el que esté poniendo ya sabe. O sea, se está poniendo. Los triángulos se están poniendo más bonitos, ¿verdad? Si esas esperanzas se cumplieran. Nelly, ¿están preguntando algo? Sí, a ver, alguien estaba preguntando. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. A ver, vamos a darle el espacio para que pregunte. Para recibir futuras notificaciones. No, solamente decía que los triángulos, al reducir de 90 a 45 y así sucesivamente, se van a volver más delgaditos, pues, ¿no? De menos grados. Ya, en esta oportunidad vamos a hacer, digamos, 8 partes. ¿Cómo quieren ustedes para que les pueda ser más visible? E inclusive, dejamos eso y hacemos igual, digamos. O sea, hacemos acá, vamos a poner una regla más acá, calculamos este centro de acá, hacemos acá, con este plumón creo que yo veo mejor así, y acá es otro centro, así, por decir un ejemplo acá, ya tenemos 8 partes ya. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Si creemos que está muy, muy, muy poquito, mucho, necesitamos poner más, le vamos agregando. Pero solamente múltiples. 4. ¿Ya? Por decir un ejemplo. Vamos a ponerle acá. Adrede, nomás, ya adrede. Para tener una idea. Para que tenga, así se hace. Ya, correcto. Y acá. Ya. Ahora vamos a ver por cuánto hemos dividido. Pero. Para que le salga casi perfecto. En la vida no hay nada perfecto, pero casi perfecto. Se usa esto en grado. Tenemos dividido entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 partes. Luego usamos un compás para hacer circunferencia. A alguna de las compañeras le dije que si observaba con detenimiento iba a encontrar que el mandala es puro círculos. No sé si lo habrá mirado bien con detenimiento. Pero el mandala es puro círculo. ¿Ya? Así, usted traza un círculo así como está esto. Así. ¿Ya? Bueno, como yo tengo compases más grandes, de repente usted usan otro material. Ya. Para saber dónde vamos a trabajar. Y ya, con esto sí se ve más claro. ¿Ya? Así lo van, así van reduciendo los círculos. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hacemos círculos? Para que el dibujo que tenga cierta uniformidad y no nos salga muy deforme. O sea, una que está en nuestra mandala aquí, ya ha hecho las rayas, las divisiones, y hacemos los círculos, ya tenemos la base. Es como decir, ya hicimos la zanja
la base de la casa y las columnas. Luego, esta parte del centro siempre vamos a tener que hacerlo visible, es un punto, un centro. Lo que sigue es la creación de las personas. Podemos hacer redonditos, así, así, así. Vamos haciendo de esta manera. Nos va a salir 12 pétalos. ¿De acuerdo? Ya, una vez que están los 12 pétalos, para adelante ustedes pueden crear. ¿Ya? Así, de aquí dos, de aquí dos, así, dos. Siempre tratando de que sea, tenga cierta armonía el dibujo, ¿no? Para que ustedes cuando acá lo pinten, pueda servirle de un adorno, de beneficio. Este tinta te agota cualquier cantidad. Este plumón, mira, puro alcohol lo han vendido. Ya, bueno. Ya. Después de acá, podemos hacer lo que uno crea. Alguien me dijo bastoncito, algo así. Pero podemos hacer cualquier, digamos, creación para que nos dé una visión de lo que estamos haciendo en el mandala. Esa es la creación de uno. Por eso decía que en este caso la profesional psicóloga va a determinar por qué nos gusta hacer esas cosas. ¿Y qué significa mandala? Nos va a ayudar así y luego vamos a encontrar una respuesta. Una vez que hemos hecho eso, nosotros podemos desarrollar otras figuras, ¿no? Acá puede ser triángulos, triángulos, por eso está dividido, para que tenga cierta armonía el dibujo. Claro, cuando dibujan cuando se paran con el, ¿cómo se llama? El transformador, le sale, digamos, bien equipadito, bien equilibrado. Una vez que ustedes hacen todo esto así, que es su creación de ustedes, pueden soltar los círculos, ¿ves? Todos llegan a ese nivel nomás, no se pueden pasar tampoco. Para eso están las redondelas. Ahora sabrán por qué están puros círculos. Vale, dije, este no está dividido bien. Listo. Una vez que está ahí. ¿Qué significa mandala, por favor? ¿Quién es? No veo quién me pregunta. A ver, mire, ya. ¿Qué significa mandala? Ya, voy a parar de dibujar entonces para explicar. Es algo más teórico. ¿Está bien, profesora? Sí. ¿Qué significa una mandala o la palabra mandala? Ya, voy a dejar de hacer esto para pasar a eso. En realidad, mandala significa en un idioma sánscrito en el oriental, círculo. Y el círculo es un elemento que no tiene principio ni fin. O sea, nos da a entender como toda cosa que hay en el universo. No sabemos cuándo fue su principio ni sabemos cuándo es su fin. ¿De acuerdo? Nos enseña que toda cosa, o sea, porque tienen unos mensajes, por eso que se usa, pues. Tiene unos mensajes para entender que no hay nada perenne, todo, sí, como ustedes me han visto hacer con el compás, todo es, por lo tanto, hay cosas que tenemos hoy, mañana no la tenemos. Ya. Se ha cogido de diversas opciones que han visto la creación del mundo, las religiones muy antiguas como el cristianismo, luego el judaísmo. El primero está mal. El primero puso dicho. No cierren los micrófonos. Espera un segundito, por favor. Todos cierren su micrófono para que se escuchen tranquilo. Por favor, señores, el que está con el micrófono abierto, ciérrenlo, por favor. Gracias. Ya esto, continuamos. Ya, correcto. Decía yo que el mandala lo han usado desde la antigüedad
por su característica que tiene, que cuando usted lo pinta y lo contempla, o sea, la contemplación es un acto de concentración. Ustedes lo pueden entender que todas las religiones contemplan a sus digamos, a sus maestros, a sus dioses, y eso le lleva a una tranquilidad interna cuando le piden algo o cuando le agradecen algo. Entonces el mandala también es eso, te lleva a eso. Los grandes maestros de la humanidad han contemplado mandalas para poder meditar y concentrarse. Cristo, Krishna, Yahvé, Buda, Mahoma, todos. Porque ese es un... es una forma de hacerte llegar a un punto y dejar todo lo externo desaparecer. Pero para eso hay que hacer bastante práctica. Es tranquilizar la mente. Un poco así. Pero mándala es para eso. Y solamente significa círculo, ese es todo. Ese es su contenido. Es un poco porque quisiera explicarle a los que nos están preguntando por lo que es mándala. Ahora el mándala se caracteriza porque hay de diversas formas, geométricos, así como estoy haciendo yo, trazados, hay triangulares, hay hexagonales, pentagonales, hay de todo, y todo tiene un significado, hay cuadrados. Dentro de esa área, se hace diversas manifestaciones de animales, de bosque, de río, de paisaje, de lo que usted sienta, lo dibuja esto, y le da ese carácter. Entonces, hubo una oportunidad que la profesora Neri nos visitó y nos enseñó a hacer mandala de animales. Mucho me acuerdo. Yo hice un búho y un elefante. Entonces lo hice porque me pareció bonito. Pero me quedé impresionado hasta que he investigado. No lo tiene como para que nos muestre, porque interesante, ¿eh? No lo sabía. ¿Quién sigue hablando? Que no, pero escúcheme, no me vayas a explicar. Mira, porque estaba pintando y lo he dejado de pintar para explicarle el mandala. Entonces los animales también tienen un significado dentro del dibujo del mandala. No se dibuja cualquier animal. Entonces, eso es con el pasar del tiempo aquí, vamos a tener que ir haciendo poco a poco todo eso, y quizás nos dé una característica, una definición de repente más amplia para cada uno, porque el problema es eso, es personal. Mire, cuando ponemos frente a varias personas, cinco personas, a mirar un paisaje, un bosque, un río, lo que sea, y le preguntas a uno, ¿qué ves? Ninguno de los cinco coincide lo que están mirando, todos ven lo que creen que deben mirar. Así también otro en la vida, todos no vemos la vida igual. Vemos lo que queremos mirar y no vemos lo que debemos mirar. El mandala nos concentra, nos lleva a un solo punto y todos miramos el punto céntrico. Esa es un poco la característica que hay en este tipo de pintura. Ha llegado a estudiar, a hacer tesis, y a manifestarse. Inclusive tengo la oportunidad de ver una película sobre el problema de cómo se aplica a un conjunto de enfermos que ya en la sociedad lo descarta porque le dicen enfermos terminales, ¿no? Y por los mandalas renovaron energías y sanaron, no todos, pero sanaron un grupo. Basado en hechos reales está la película, hecho por el fomento por el Ministerio de Cultura y Salud de Brasil. Entonces, un poco, hay cosas así que sí avalan el dibujo de la mandala como parte de un beneficio personal para cada uno. Tener fe. También, pues, es un poco también, tener fe. Pero también el ejercicio ayuda, como dijo antes la profesora, a mover las dos partes del hemisferio de la mente, porque nosotros movemos una parte. La otra no. Los varones, el hemisferio izquierdo, la dama, el hemisferio derecho. Pero la pintura nos iguala. Hombre y mujeres movemos derecho e izquierdo. ¿Te das cuenta el gran beneficio que hay? No habría discusiones, no habría pleitos.
Porque los dos hemisferios trabajan, pero como los hombres pensamos por un lado y las mujeres piensan en el otro lado, a veces hay conflicto. Una gente que pinta nunca discute con otro que pinta. Ahí se ve el resultado del beneficio que hay en practicar determinada, digamos, manifestación artística como terapia para uno. Yo practico la pintura como terapia. Eso me ayuda bastante a mí. Me ha cambiado en alguna cosa. Ya esos son testimonios personales que ya alguna vez he dado en un grupo de médicos sobre cómo repercute ese, ese comportamiento. No es que uno sea pasible, que acepte todo, sino que te enseña pintar, te enseña a tener paciencia. Es como cuando ustedes se ponen a tejer. Tienen que tener paciencia y concentración, porque si se equivocan y ponen un puntito más en su tejido, el tejido no le sale correcto. Ustedes se dan cuenta que no está bien. Igualito es la pintura. Bueno, la ventaja está que acá no se teje nada, sino tú puedes corregirlo pasándole otro color o otra pincelada. Entonces, hay ciertas cosas que hay que aprender del mandala. Y pienso que es una de las formas más fáciles de ayudarnos todos. Por eso que lo estamos tratando de implementar acá a todos. Está bien que pregunte. La gente que pregunta es la gente que está interesada en saber más. Eso es bueno. Sí. Muy bien. ¿Y qué ocurre? ¿Me puede decir qué ocurre con los que no empezamos o no pintan desde el centro hacia afuera? ¿O pueden empezar de medio, de un lado, audio, arriba hacia abajo? Tu audio está abajo. Tu audio está abajo. A ver. Ya. A ver, ¿me puedes decir qué ocurre con aquellos que empiezan a colorear de un lugar que no sea del centro hacia afuera? Ya. No quiero adelantarme la profesora a la psicóloga, pero en realidad la humanidad se rige por un principio, ya que lo hizo un grupo de médicos dirigido por un gran filósofo, estudiador, médico, astrónomo, Hermes. Ese médico descubrió de que todo ser humano, todo lo que existe en la realidad y todo el universo, tiene una respuesta única. Dice, lo que está arriba está abajo. Lo que está a mi izquierda está a la derecha. En otras palabras, como está en mi casa, está mi espíritu. Como está en mi pueblo, está en mi casa. Como está en mi pueblo, está en mi país. Así, no, miren la pandemia. ¿Por qué crees que está pasando todo esto? Somos indisciplinados, ¿sí? ¿Y en la casa? ¿Somos disciplinados? Hay cosas que, si le aplicamos, eso es cierto. Será. Entonces, cuando aplicamos el color amontonado para cualquiera, estamos aplicando un caos. Un alboroto. Los colores también determinan la actitud que tú tengas frente al caos. Porque también es bueno. El caos es para cambiar. Y entonces los colores determinan cierta tendencia, cierta actitud. Todos los colores tienen su parte. Y aquí también te quiero que lo entienda, que toda cosa tiene los dos aspectos. Eso se llama la contradicción de todas las cosas. Porque si no hay contradicción, no desarrolla. Sería como un agua que no se mueve. Y ustedes saben que el agua que no se mueve, que está estancada, se pudre. Tiene que haber movimiento. Y entonces, en las cosas y en las ideas también funciona. En los colores funciona. Los dos aspectos. Si me gusta pintar de verde, es verde la naturaleza. Es un verde hermoso. Verde de vida. Pero el verde tiene también variados matices hasta un verde oscuro. Y si siempre usted me ve pintar verde oscuro, se da cuenta que de repente no es tanto la naturaleza. De repente tengo miedo a la oscuridad, miedo a la noche. Y el psicólogo da una respuesta sobre eso. Pero los colores tienen la respuesta de la actitud del que los pinta. Claro está. Creo para. Está muy bien. Ah, y continuaba. Entonces, además de esto,
ya cuando seguimos andando, acá hay otro círculo. Y entonces nosotros podemos hacer arriba, así, uno más chiquito, uno más chiquito, uno más chiquito, y uno. Y acá en el otro que sigue también hacemos otro, que es uno más grande, uno más pequeño, uno más pequeño, uno, ahí. Para eso sirve esta distancia. Aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Así vamos, o sea, usted va creando su propia mandala. ¿No? Más chico, más chico, más chico, más chico. Pero como acá hay espacios, y dice que el que no llena espacios, ya es el principio del trabajo de la mandala, es porque tiene bastante problema que resolver. Entonces usted puede acá, ya puede hacer así, acá, acá, acá. Usted ya lo va creando un adorno, pues, ¿no? Una orla, no sé cómo dijo de la compañera que se llama. Se va haciendo así. Y usted le va dando figura. Y eso lo hace en todo alrededor y le va quedando el trabajo. Y ahora el otro que nuestra empresa. Acá y para allá. ¿Te das cuenta? Continúa para acá, digamos que hasta acá es su término de usted. Entonces usted puede hacer, cerrar su trabajo. Su trabajo, ¿no? Por ejemplo, para que el universo esté aquí, voy a decir un ejemplo que usted está haciendo una idea, está haciendo el universo, y para demostrar que usted no está de acuerdo con el universo, que está tranquilito, y quiere que la gente que lo contemple vea que está en movimiento, solamente hace un movimiento para acá, así, y entonces su mandala va a terminar como que está rotando. Usted quiere que sea así. Usted no está tranquilo, está sentado. Usted quiere hacer sus cosas, quiere estar escuchar esto, escuchar la noticia, a ver qué era limpiar la casa. Entonces, el mandala está en movimiento. O sea, el mandala es una creación de uno. Entonces, eso es lo que debemos hacer y practicar nosotros. Todo es creación de nosotros, nada más. Lo mismo pasa entre este y este, hay un espacio vacío, se ve muy feo. ¿Qué lo puedo hacer? Ya cada uno podemos, digamos, de acuerdo al desarrollo que tengamos de pintar, ya podemos hacer lo que sea, pues, ¿no? Una cosa bien bonito, luego encima este, y luego la otra hoja acá encima. Igualito hacemos acá, igualito hacemos aquí. Así, y ya le damos dando figura. Y al final usted cuando contemple, este es su trabajo. Entonces, no es difícil, no es imposible, no le quita mucho tiempo. Así es, así va quedando. O sea, un poco así es la creación de un mandala. Todo lo que le surge a ustedes, pero que tiene que tener cierta simetría en entrega de todo, no, de todo. Que no sea para allá. Para eso se hacen los círculos acá de compás, y para eso se hace la división. Ese es más o menos lo práctico. Claro, está cómo hacer un dibujo de la mandala. O de repente alguien le ha ayudado a calcar o a dibujar en casa porque no sabía, ¿no? O simplemente no han sacado copia y lo han agrandado, ¿no? Que no sé cómo lo habrán hecho. ¿Esto te parece si ponchamos a su mandala modelo que han escogido los señores? Claro, claro. ¿Sí? ¿Parece? Yo estaba haciendo, antes que ustedes me sorprendan, yo aquí tengo esto, pero antes de eso tengo que poner este otro negro. O sea, yo uso los negros para mandalas. ¿Usted qué quiere? ¿Que haga un mandala aquí en el negro? No, sino que como todas han trabajado su mandala, ahorita ya. Lo que han trabajado, ¿quiere? Escúchame, como todos han trabajado, o la gran mayoría, esto, de repente que nos enseñen, porque la evaluación que va a hacer nuestra psicóloga, ahora, al final del taller, si no es hoy día, la próxima semana, no se preocupe si no terminamos el trabajo. Ya, hay dos métodos de hacer mandala. A ver, ahí está. Uno con pinceles, o sea, con pinceles, así delgaditos, gruesos, ¿ya? Pero también a su vez, el otro método que es con cualquier cosa que tenga punta y para hacer en forma, en vez de correr el pincel, se hace con puntillismo.
Y entonces eso equivale a que tengamos que tener la pintura acrílica, la que le digo que puede conseguir, ¿no? Y se compran los colores que uno quiere, por ejemplo este celeste, estoy ahí. Y tiene que tener su pincel nada más, y luego, así como está armonizado celeste con celeste, acá agarra usted y lo va haciendo su hoja. ¿Está buena? Y su hoja lo va haciendo más y le va a dar la figura que usted desea ya. Y luego le hace, en este caso yo voy a hacer uno opuesto al otro, nada más. Porque aquí he usado, y este sí es más importante. Acá. La mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá la mitad. He usado tres colores, nada más. El azul. ¿No? Luego he usado el rojo. El rojo. Rojo. Y luego he usado el verde. La combinación de estos nos da, estos son colores primarios. La combinación de estos colores nos dan colores secundarios. Ah, falta el amarillo es usado. Nadie me dijo, prepárate para eso, por acá está el amarillo. ¿Dónde está el amarillo? El verde, es un no, el amarillo. Ya, por ahí está el amarillo. Mira. Entonces, el rojo con el amarillo sale verde. Está verde. No, el rojo con azul. ¿Dónde está el azul? Acá está, el azul ya. El azul es básico, acá está. Así es. Cuando yo combino él con él, me sale este color verde. O sea, por ser desigual, le da verde. ¿De acuerdo? Rojo con él, me da este color, naranja. Rojo con azul, me da este lila. Ese es todo. O sea, con tres colores puedo combinar y hacer una variedad de matices. No hay que comprar también bastante colores. Se combina los colores y te dan todas las colores que existen. Solamente necesitamos cuatro colores básicos que tenemos que tener. Claro, indudablemente el blanco también para poder aumentar un poquito, bajarle la tonalidad. Por ejemplo, el rojo puede ser un poquito más suave, le echas un poquito de blanco. Pero el rojo, el amarillo, el azul, y el blanco y hace todas las combinaciones que hay. Todas las combinaciones de colores. Cuando esté acabado, ustedes van a ver, wow, cómo combinó todo esto. Se combina, por eso se llama, luego haces armonía de colores para que resalte el trabajo. Para eso requiero tener mayor espacio y dibujarlo y hacer el trabajo. Ya ahí, si ya no puedo hablar, me pongo a pintar. ¿Qué más, profesora? Ahí está bien. Creo que están ansiosos queriendo pintar. Ahí a Julita le estoy viendo, a René y a todos, a ver los que no han terminado. Claro. De... Entonces, para eso también no hay problema. Mientras conversan y tocan un tema, les enseño cómo se pinta mientras están conversando. A pintar. Den su opinión mientras estoy ahorita. No, yo les, a los que han terminado, me gustaría ver su trabajo, el dibujo o la mandala que han elegido para transcribirlo a uno más grande. A una imagen. Eso me dieron eso, esto de aquí. Sí, pero de todas las señoras, quiero a ver si nos pueden enseñar, por favor. Teresa, todas tienen, creo, la gran mayoría. Y Norma, que la hizo un jarrocito. Enséñanos, por favor, sus trabajos, ¿ya? Ahí está, Beca, Hilda. A ver, todos nos enseñan. Ah, claro. Sí, ¿saben por qué les digo esto? Porque de acuerdo a lo que ustedes han elegido, de acuerdo a la forma, es como va a evaluar la señora, la señorita o la licenciada esto. La
¿Ya? De acuerdo. Por eso es que necesitamos ver los que han elegido su trabajito. Señora. Muy bien. No se preocupen. Rosita, lo tuyo. Ahí está Julia López también. Muy bien. Así lo ponemos en pantalla para poder enfocarlos. Les voy a tomar una fotito ahí para ver esto. Ya le entendía. ¿Usted quiere que la muestra que nos dieron vaya como si hemos pintado? Sí, eso quiero, por favor, que lo pongan en la pantalla. Ahora, ¿cómo es? Eso se hace. Ahí nomás, levántalo un poquito nomás, páralo. Esto, le hice. No, es que no se puede. No, yo te estoy viendo, no te preocupes, el tuyo, se está viendo todo. Ya, me falta pintar. A ver, los que tengan coloreado lo dejan, por favor, ahí para poder verlo, ¿ya? Los que lo tengan. Los que no, no se preocupen. Lo vamos a seguir desarrollando. A ver. Ahí un segundito, por favor. Ahí la tengo, Nelly. A ver. Esas son las que han elegido y esas son las que van a ir plasmadas en grande. ¿Correcto? En grande. Sí. Ese es el trabajo. Las que han elegido lo van a plasmar en grande. ¿Ya? Ya esto les enseñó cómo es que se hace el dibujo en grande. ¿Ya? ¿Ya? ¿Solo uno? Sí, uno de las. Ojo, ya tengo lo que han elegido. Ya, de acuerdo a lo que han elegido, va a haber una evaluación. ¿Sí? Ah, ya, entonces esto yo la elijo para hacer grande. ¡Nelly! Sí. ¡Nelly! Dime esto, ya esto, Rosita. Mira, yo lo hice, estaba haciendo el modelo, pero yo lo creé, y fíjate, se me salió diferente, pero lo creé, como dijo el profesor, de para arriba, y mira cómo me salió. Claro que todavía tengo que pintar el fondo, pero lo estaba haciendo en grande, pero lo creé así, comenzó a salirme solo, y mire, ¿les gusta, profesor? Mire. Mira esto. Sí, le tomo foto, pero yo no he elegido. Yo lo elegí, lo estaba haciendo del centro, pero mira. Ah, está bonito. ¿Sabe cómo se llama ese estilo que ha hecho la señora que está alcanzando ahorita, la que no lo veo, antes lo vi? Se llama el estilo de arco iris. Usas todos los colores que tengas a la mano. Uh-huh. Claro, tiene seis colores, sí, mire. Hermoso me salió. ¿Quién es? Nelly, créete que Hilda. Es Hilda, me falta pintar el fondo. De Ciudad Satélite Santa Rosa, es esto, Eco. Allá. A ver, ¿todos han enseñado? Julita, no, Julia, tú, ahí está, de Julia también. Profesor, ¿y sabe con qué le he pintado? ¿Con qué? ¿Con el dedo? ¿Con qué? No, es que también se puede. ¡El dedo! ¡Lo he pintado con crayola! Ah, está bien. Y la crayola me ha salido estupendo con la crayola y me ha facilitado también el trabajo. Excelente. La dificultad de las crayolas es que tú no puedes hacer el perfil nítido. Tienes que hacer claro, así. Delinearlo sería un poquito complicado, pero se le saca punta, claro, pero ahí está. Pero lo traté de hacer. Mira esta mandala. Mira cómo se ve. Primera vez que hago, pues, profesor, ¿no? Ay, qué linda, ¿ves? Es idea, ¿no? Pero tengo que ponerlo para que lo veas. Pues, sí, es linda. Es linda, profesor, linda. El perfil, si tú ves que es el perfil, y la parte oscura la que le dan una, ¿cómo te decía? Una visión más diferente. Claro. La sombra, lo que la gente dice, la sombra. Sí, pero ahora con la pintura es más fácil, quizás, ¿no? Con la pintura es más fácil. Con la pintura acrílica viene a salir más fácil, quizás. Este está con acrílico. Con acrílico. Viajó de Croacia. Ustedes eligen su material, ¿ya? Si quieren, hacen con color. Con crayolas, con lo que puedan esto adquirir, por favor. Entonces, ya sabemos, a ver si apaga su micrófono, creo que es la señora Sofía Cruz. No te preocupes, madre. Entonces, mira, entonces ya tenemos el trabajo que han elegido, lo van a plasmar en grande. ¿Correcto?
Voy a comprar eso. Si quieren dibujar, ya saben cómo hacer. ¿Sí? No hay problema de eso. Eso. El tuyo también está muy hermoso, tu trabajo. ¿Ya? Entonces, Teresita también ya lo hizo. Es mandar. Teresa, de esos tres, ¿cuál has elegido para plasmar? Tu rojo no está apagado. Ya. Eso, ya, la cuadrada. Interesante. Excelente. Ah. ¿Pueden ver lo que ha elegido Teresa? Muy bien, Teresita, muy bien. Ya lo vimos. Ahora sí, Héctor. Sí. Continuamos. Pero qué creatividad que han tenido las señoras para poder hacer. Ahí está de Héctor. Esa es su técnica que la ha utilizado. Muy bien, Héctor. Gracias. Me gustaron todas. Todas. Están muy bonitas. Ojo. Ahí está. Muy bien. La he hecho bien grande. Está muy bien. Ya lo vimos, Héctor. Ya. Está perfecto. Solamente he hecho uno. ¿Está bien? Uno. A ver. No, Julia. No, Clementina. Clementina. Solamente hice uno, logré hacer uno. Está bien. La que has elegido es la que vas a transferir a uno más grande. Si deseas, lo dibujas. Quieres ayuda. No, usas de la forma de para que te quede como eso. La próxima clase ya va a ser esto, la creación. Como ustedes vean, como lo hizo acá. Ya esto, perfecto. Ya lo, ahora. Ah, correcto. Ahora sí. Creo que continuamos, dibujamos un poquito. Ya. Señorita. Si no alcances. A ver. Excelente. De verdad, mi cariño, mi respeto por tu tiempo y por emprender en este proyecto de lo que es el trabajo de mandar. Este taller tan bonito que me va a ayudar mucho. De verdad, los felicito. Héctor, continuamos. Ya. Correcto. Bueno, ¿puedo presentar el mío, el segundo que hice? A ver. ¿Te nota? No te veo, no te vemos. Mientras que Héctor se ubica en su silla, en su computadora, ahí para seguir viéndolo. ¿Ya? Creo que no se ve muy bien, ¿eh? Ahí sí veo, ahí te veo mejor. Muy bien, Julia, está trabajando Julia ahí. A ver, no, aguántalo un poco. Que hace la penicilina. Sí. Ah, ahí está mi amiga Clem. Sí, sí. A ver. De los de la tortilla. A ver, ¿quieres enseñarlos, no? Levántalo. Excelente. Ahí está, sí, como hecho Geno. Perfecto. Sí. Creo que la psicóloga Yanina ya tomó cuenta eso y ya tomó las fotos, ya vio el nombre de cada uno, sus colores, no hay problema. Ya esto, al final, cuando ya esto hagamos una última clase para de las experiencias de cada una. Mira, amor, ¿te vas a acostar? Está Nelly. Ah, va a tocar. A ver, dime, mami. Yo ya lo amplié. Ahí está, qué lindo. Mi trabajo. Ahí está. Ahora sí vas a comenzar a colorear. Excelente, te felicito. Luego lo pinto igualito. Del mismo color. Sí. No, el color. Del mismo color que este. Otro color. Sí, si deseas, sí. Ah, ya. Si deseas, ¿ya?
Ya. Pero no te deshagas de ninguno. Porque después vamos a hacer una comparación en ambos y ya tendrán su resultado de una forma personalizada cada uno y de una forma singular, ¿ya? En la última clase, ¿ya? Entonces ahora esto, continuamos coloreando. Empezamos a colorar los que no han coloreado. ¿Qué seguimos? A ver, nos indicas. Ahora tengo que volver a mover todo este zafarrancho para allá. Ya, hay que tener paciencia. Anda pintando esto. Ahí está, Julia está trabajando. Muy bien, Julia. Es un problema esto de la cámara. No sé qué tiene. Con paciencia, mamá. No, te preocupes. Vamos a irnos. Ya, la próxima ya vamos a ir a enseñar a otros países nosotros, no se preocupen. Ahí Hilda, Teresa, Julia de Playa Rímac. Ahí Hilda con su técnica de ¿cómo se llama la que has utilizado? Esto. Crayolas. Crayolas. Excelente, mira qué bonito. Mira, nació en 1900. Tan hermoso. Vivió 100 años, ¿eh? Se murió en 7 de enero de 1943. Cuando tú naciste, mamá, 7 de enero de 1943. A ver, ¿hay alguien de México que se ha conectado por ahí? Estoy escuchando. Así 100 años. ¿Vio? Ya, a ver, Héctor, continuamos. ¿Qué tiempo tienes ahí en la cámara ya? Porque ya la gente también tiene que hacer un pequeño intermedio. Así ¿Se han cansado? No. Podemos ocuparnos un poquito. Están las manitos cansadas, podemos ponerlas hacia adelante y sacudirlas. Podemos activarnos, podemos neuronizarnos, ¿no? Para estar más despiertos, no hay problema. A ver. Una pequeña técnica de relajación. Una técnica de relajación, ¿qué les parece? Sí, bien. A ver, ¿quién se ha conectado por ahí? A ver. Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo está Gloria? Buenas tardes, bienvenida. De Playa Rima. Ah, qué bien. Playa Rima acá arriba. Vamos a ir ahí a Playa Rima. Ahí tienen un local grande ustedes, ¿sabes? Del adulto mayor. Ahí podemos hacer presencial la pintura, porque la gente va a mirar, va a agarrar con qué se pinta. Acá se pinta con lo que. Por ejemplo, yo pinto con. Usted mismo no ha enseñado, pues pinto con lo que cae en la mano, ¿no? Claro, también a veces compro. Ahí con esto no se pinta. Con este pintado. Ahí está. La mandala que he enseñado, he pintado con este. Ahí está. Sí, espérate que lo voy a tomar. Con este nomás. Ese es el mío. Ay, qué bonito, Gloria. Está muy bien. Estoy por terminar. Ya, muy anda avanzándolo, pues, ¿sí? Sí. A ver, vamos a observar la que se ponga a trabajar, ¿ya? Ya, muy bien. Nuestro amigo nos sigue explicando. Y lo importante es que miren de trabajar, que en el coloreal trabaja mucho la motricidad fina. Sí, claro. Cuando uno ya no tiene fuerza para torcer o no, sacar la ropa o el, ¿no? En el plato uno siempre hace esto, no para todo es lavadora, ¿no? Como que ya no tiene fuerza o cuando simplemente, cuando somos muy grandes, tenemos dificultad hasta para coger pues los cubiertos, ¿no? O los que somos bastante grandes, ¿no? Siempre hay una dificultad, no tenemos la misma fuerza. Y también nos ayuda a ello, pues, ¿no? Entonces, ahí lo vemos a Julia Caicho que está trabajando. A ver, ¿quién más está trabajando? Héctor también está trabajando. Ahí está, se está listando. Gloria, trata de terminar tu trabajo. Sí, también para terminar de hacer. Me falta. Mira los colores que has utilizado, muy bonitos.
A ver, los que faltan. Con plumones de punta delgada. Excelente, también. Sí. ¿Te has comprado? ¿Ya tenías? Sí, me he comprado. Ah, perfecto. ¿Tú has ido a comprar o tu hijo, tu nieto? No, ya los tenía comprados. Ah, perfecto. Me gusta dibujar. ¿Tú, Genoveva, has comprado tu material? La de mi nieto. Ah, muy bien, ¿eh? Ah, perfecto. Nelly. Dime. Mira, yo los mandalas los estoy, ¿qué te digo? Tiene mucho que ver con las pastillas, con el tejido crochet. Mira, este puede ser. Ahí está. Siempre hay manteles en forma circular, ¿no? ¿Qué es la mandala? Un círculo. Mira, Héctor, es de mandela. Ahí está. A ver, Héctor. Excelente. ¿Te das cuenta? De... Mira su trabajo de Genoveva, que tiene su mantel en forma de círculo, que es una mandala. Pero está en tejido. Todas las pastillas que uno hace, tiene, o sea, todos estos dibujos, uno los puede tejer. Claro, sí, está bonito. Los puede tejer. Hacer claro. Tejitos, manteles. Pastillitas y luego lo unes y ya tenemos algo bonito. A ver, ¿cuándo nos haces uno, Genoveva? Un mantel grande, porque cuando levanten la cuarentena y nos reunamos todos, vamos a poner ahí este mantel ahí. Yo hago esto. Está bonito eso, eso de Geno está bien bonito, ¿eh? Sí. Teresita, no te escuchamos, tu micrófono está cerrado, te vemos hablando. Muy interesante, señor Smith, y voy a tratar de... me da mucha tristeza, no le puedo decir. Dicen que es usted del país de Croacia, sea toda de Navidad. Sube tu volumen, Teresita, no te escucho, hermana. Me da tristeza que no te escuche, está apagado tu micrófono. Gracias a donde nació se encuentra junto al bosque. Es tu volumen de tu teléfono, de tu computadora. Dile a tu nieto que te ayude, ¿ya? No te escuchamos. No te escucho, claro. Los futuristas dicen. Está trabajando, Tere, no se escucha a tu mamá. En la cabeza de Nikola Tesla. Ya. Entonces continuamos a ver quién más. Bueno, yo que quiero que. ¿Quieres ponerse a pintar uno o a pintar? Estoy buscando mi lápiz para pintar. Ya nos ponemos a pintar, a ver, a colorear. A ver, ¿qué dice yo? A ver, aquí podemos ver. Yo también estoy coloreando. ¿Qué otro suéter, mamá? El que hice ahí ya está ahí, ahorita voy a traer. Mira, traigo esta. Me dio frío y traigo mi playerita. Y el mayón térmico, pero está haciendo frío. Sí, seguimos sin escucharte, Tere. No se puede escuchar. No sé si es el volumen. Si lo prendes, no te escuchas. Si lo cierras, menos. Pero tú cierras. Es el volumen, creo. A Julia nadie la desconcentra. Felicitaciones, Julia. Ahí está trabajando y no hace caso a nadie. Norma tampoco está trabajando. Muy bien. Reté está trabajando. Esto le está trabajando. A ver. Rosita Huiza también está trabajando. Está concentrada. Ya no ni miran nada. Muy bien. Yo estoy dibujando, profesora, recién. Excelente, excelente. Vamos a, eso no va a quedar ahí, tenemos que verlo, los trabajos amplios y ya terminados, ¿sí? Y cuadrito, y muy, muy bien acabado, ¿ya? Está bien, profesora. Excelente, excelente. Ahí le estoy viendo a Teresa que está trabajando, ¿ya? Muy bien, Teresita. Pero seguimos, te vemos, pero no te escuchamos, no te preocupes. La tierra, me da mucha pena que no puedo escuchar a la Teresa. Algo pasa con su computadora.
aquí estoy escuchando. Ahí está, muy bien. Si no sé quién están con su radio prendido, por favor, no, para que puedan concentrarse, ¿ya? Se le gustó, parece. Creo que es Sofía, la me parece que sea, porque todo está apagado. Gracias. Si estamos en silencio, vamos a concentrar. A ver, si estamos en silencio, nos concentramos. Muy bien, Hilda. Con su contemporáneo Thomas Alva Edison. Sin embargo, al profundizar en la comparación, Edison saldría muy mal parado. Durante por favor, la televisor, podrían estar. Solo apaga tu micrófono, por favor. Televisores. Impulsada por Edison y la recién creada General Electric. No se pueden concentrar los compañeros. Lo inventó, no obtuvo el reconocimiento del que sí gozó Edison, mucho más arriba. Sofía Garfias es la que tiene prendido el audio. Sofía, por favor, mi reina, te voy a agradecer, ¿ya? Gracias, Sofía. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está la psicóloga Yanina, la licenciada, está observando a ustedes cómo están trabajando. Está observando sus técnicas, sus colores, sus formas, los dibujos que han esto elegido para plasmarlo en grande. Esas caritas ahí serias, sonrientes. Ahí ves, ahora sí están calladitas. Y mi Tere, que no lo escucho. Sí, Tere, un abrazo grande. Te vemos, pero no te podemos escuchar. No te preocupes. No, no te pongas triste. No, 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 no llores. No llores. Ya sé que no. Hay algo que pasa con tu computadora. Y seguramente donde está el micrófono hay una flechita, tú haces clic y dice, sale ahí micrófono, luego sale, dice altavoz está en inglés, después dice igual que el sistema. Si haces clic igual que el sistema, entonces esto vas a escucharme. Si así estaba el mío, creo que ese está fallando en el tuyo. Ya, perfecto. Dice que sí me está escuchando, ¿ah? ¿Eh? Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Norma está trabajando? Sí, profesora, estoy... Sigue. Estoy dibujando a la profesora recién. Ya, no te preocupes, trabaja tranquila, ¿ya? Concéntrate, ahora no te voy a molestar. Gracias, profesora. Hasta ya. Miren cómo está esto. Que no ve, me está haciendo su mandala en tejido. ¿Qué? Estás haciendo en tejido tu trabajo, ¿no? ¿Esto qué, no? Ya lo hice, ya. Ah, excelente. ¿Ya lo el plasmado también? No. Yo recién lo voy a hacer eso. Ah, ya. Yo te enseñaba eso porque tiene bastante similitud con el... Así es. Alguna cosa más grande no tienes para vivir, para estar estudiando. Claro, pues. Normita. Ay, profesora, ya disculpa. Ahora sí. Ay, dice que va a cenar chicharrón y no queremos escuchar eso. Y ustedes sigo sin escuchar, están contentos trabajando. Muy bien. A ver.
trabajando. Tere, si estás en la computadora, Margarita Jaramillo, si estás en tu computadora, mete el micrófono, hay una flechita que indica arriba. Ah, estás en tu celular. Ya. A ver. Te escucha, Teresita. Lo importante es que estás trabajando, ¿sí? Tranquilas. Disfruten el coloreado. Disfruten de sus colores. Trasladen sus emociones. Pueden decirlo todo lo que ustedes desean en esos trabajos, en sus mandalas, ¿sí? Expresen su sentir. Ahí, muy bien. No tengan temor. Los colores que decidan, que les guste, utilicen. Los colores que les parece bonito. Los colores alegres. Colores claros. Colores oscuros. Combinación de colores. Vamos a disfrutar de este trabajo. Vamos a concentrarnos en nuestro trabajo. Hay que sentirnos relajados. No queremos presión. No terminamos hoy, no se preocupen. En una próxima vamos a ver todo terminado, ¿sí? Ustedes pueden todo. A ustedes no hay nada que enseñarles. Simplemente motivacional. Hay que motivarlo nada más. Eso es lo que hacemos. Tanina, no sé si mientras están trabajando, quieras dar algún consejito. ¿Estás por ahí? Algo suave. No sé. A ver, un ratito. Si deseas, están trabajando. No puedo poner la musiquita porque no tengo para compartir. Y ya está, muy bien. Y a nombre de estilo de vida, felicitarles. De una manera especial, quiero agradecer a la Central por prestarnos su plataforma y por apoyar siempre a las personas adultas mayores.
también agradecer a la Cámara de Comercio de Jesús María, las Cámaras Gastronómicas del Perú, en la persona del ingeniero Agustín Cisneros, les envía muchos saludos. Ay, a ver. Ay. Gracias, sí. Elina. Gracias. Sí, disculpe. Estoy con unos sobrinitos y un ratito los distraigo. Ya. Sí, excelente trabajo. Y quería comentarles de... Vi bastante este tema de la... Bueno, primeramente lo que están realizando es arte terapia. Arte terapia. Ajá, arte terapia. Es una manera de... Sí, el arte. Y una de esas es las mandalas. Qué bueno y gusto que hayan escogido las mandalas porque, como Héctor estaba comentando hace un momento, tiene infinidades de significados, nuestra personalidad, no solo eso, sino también en la parte mental, que es muy fundamental e importante, trabaja lo que es la concentración, la motricidad. La verdad, trabajar con mandalas es enriquecedor a cualquier edad. Hay estudios donde también la mandala se ha visto cuando las personas con Alzheimer han realizado y cuánto, o sea, la parte artística, la parte musical, es algo nuestro, algo que hemos ido desarrollando durante la evolución. Y esto es lo que hace, nos favorece a nosotros a que más redes sigan tejiendo en la parte cognitiva, cuando hablamos de manera neurocognitivo, ¿no? En el cerebro. Y a la vez esto, no solo eso, sino ayuda a... uno con los colores, que le escuché hablar bastante al señor Héctor sobre el significado. Sí, efectivamente, concuerdo que cada color tiene un significado en específico. Y justo la semana pasada estaba leyendo una revista donde decía que, o sea, los colores que conocemos, ¿no? Lo general, colores primarios, que le dice los azul, o sea, son colores que más vemos, pero ¿sabían que hay 42 tonalidades de un solo color? La verdad, también me dejó, wow, o sea, tanto, ¿no? Pues sí, hay, sí, sigue estudiándose. Y no solo eso, cuando ustedes, otro detalle, ahí lo que el pincel, los colores, con qué materiales están pintando. ¿Sabían que cuanto más fino es las, por ejemplo, los colores, en este caso las pinturas, lápiz, es mayor esfuerzo tiene nuestro cerebro? ¿Por qué? Porque la motricidad del hacer es más fino y estás ahí. En cambio, con los colores gruesos es un poquito más tosco. O sea, es más fácil, ¿no? Y no es que no ayude, sino que no es tan lo que pasa que a nosotros el cerebro le vamos a dar tareas un poquito complicadas para que esto de alguna u otra manera ayude a que se esfuerce. Al esforzarse esto va a empezar a cuando uno se esfuerza el cerebro pues empieza a tejer más redes. ¿Por qué creen que nosotros, por ejemplo, cuando nos levantamos, las mamitas en especial, automáticamente hacen sus cosas? Es como que se van a cepillar los dientes, ya no hay ese esfuerzo que debería tener nuestro cerebro, ¿verdad? Porque ya es automático todo. Es como un robotín que hace, no sé, prendo la estufa, la cocina, preparo, o sea, eso, o sea, es la rutina. La diferencia es cuando nosotros empezamos a implementar las dificultades, ¿sí? Ahora, en cuanto a las mandalas, es excelente lo que están realizando. Veo que cada una está súper empeñosa y eso es motivante. Y está ahí. Cada una concentradísima, qué bellas, las admiro.
Y sí, y también siempre acompañar con esa música que es. Y otra cosa, siempre antes de empezar nuestras actividades, el respirar, las técnicas de respiración. Es importante porque va a oxigenar nuestro cerebro. Claro. Sí, antes de realizar cualquier actividad así para que el cerebro se concentre, es bueno oxigenarlo, inhalar, exhalar. Y una vez que haya hecho, hay mayor absorción. Sí. Claro que sí. ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Nos hemos emocionado demasiado. No, le voy a decir la verdad, Yanina, cada vez que me conecto con un adulto mayor, me encuentro con un adulto mayor, siento algo que me llena, algo así que ya. Es algo que no te puedo explicar cómo me siento, cómo uno se siente. Sí. Mira cómo están ahí tan concentradas. Sí, se ven súper. No me desconcentres, dice ahí, no me desconcentres. No me molestes. Y tú estás consciente, sí. ¿Verdad? ¿Has visto su trabajo que han elegido para transcribirlo a uno más grande? Uh-huh. Formas, sus colores. ¿Por qué habrán elegido flores? ¿Por qué habrán elegido el cuadrado, figuras cuadradas? Todo ahí es una razón de ser. Sí, efectivamente. Ajá. Hoy día no, ya terminemos, entonces ya, pues, ¿no? Así que ahora están muy concentradas los alumnos. Yo también me voy a poner, Yanina, tú también tienes que hacer tu trabajo en mandalas, te voy diciendo. Por supuesto, sí, justo. Bueno, ahora lo voy a hacer a mano, como por ahora lo tengo, pero sí, también me cogiste de sorpresa, así que, oh, está bello, sí. Es una manera, o sea, lo ideal es ir de adentro hacia afuera, o sea, lo ideal. Ese es lo ideal, pero... Lo ideal. Pero no hay un parámetro establecido, ¿no? Pero lo ideal es como, o sea, el del interno hacia adelante, o sea, de adentro hacia afuera. Es. Más cuando nos estaba explicando esto, ¿no? De adentro, sí. botando todo. Oh, mira, Yanina, ¿quién llegó? Ahí llegó a ver. El señor ingeniero, el señor Agustín Cisnero. Acaba de ir, ¿por dónde se me fue? Ay, me abre la puerta, pues. Está cerrada. Sí, le han cerrado la puerta, no puede ser que toca. ¡Uy, oh, sí, ya lo vi! Ya entró, ya lo dejaron entrar. Ay, sí, Yanina, ahí te presento al señor Agustín Cisneros. Él es presidente de la Cámara de Jesús María, la Cámara Gastronómica Turística del Perú. Te voy a decir que hace un gran trabajo, social, ¿no? En beneficio de las personas mayores y también pues trabaja con el pequeño y mediano empresario, ¿no? Y están full, pues, con capacitaciones en estos tiempos. Mira, la cámara no se ha detenido para nada. El ingeniero, bienvenido, Yanina es la psicóloga del grupo. Estamos acá mirando cómo están trabajando, las niñas están muy concentradas con su marido, pero están escuchando. Y sí, pues nos gustaría escuchar un saludito de usted, cómo lo está viendo. Algunos van entrando, otros se van yendo, ¿no? Pero ahí estamos tratando de avanzar poquito a poquito en este mundo virtual que nos ha cogido así de repente y no hemos estado preparados. Sí, pues, sí. Bueno, Nelly, felicitaciones por la labor que vienes haciendo en favor del adulto mayor. Es un loable trabajo que hace por este sector tan importante de nuestro Perú y a nivel nacional e internacional. Eres una profesional de primer nivel. Yo agradezco siempre las posibilidades de poder darle a la sociedad en conjunto una mejor calidad de vida. Y tú estás contribuyendo a este gran desafío y este desarrollo de esas amistades nuestras que necesitan cómo relajarse, cómo hacer sus ejercicios, cómo tener una posibilidad de poder ser útil a la ciudad y sobre todo
darle el ánimo para que puedan salir adelante en esta época de pandemia, que es un poco difícil para todos, pero de todas maneras vamos contribuyendo a que podamos darle una mejor calidad de vida a todo ese segmento importante de nuestro querido Perú. Felicitaciones, Nelly, agradecido a tu equipo de trabajo también, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Vos es una excelente profesional y vamos siguiendo trabajando en conjunto por ese desarrollo y esa mejor calidad de vida a este segmento importante de nuestra querida familia. Gracias, ingeniera. Más bien me gustaría comprometerme para que compre una mandala cuando esté terminada. De todas maneras. Sí, sí. De todas maneras. No sé de cuál de las señoras, pero le voy a decir que hay muy buenos trabajos que hemos tenido como muestra. Ahorita la están algunos plasmando ya en grande, en cual pues vamos a vender, vamos a poner en nuestra sala, ¿yo? Yo por lo menos voy a comprar uno de figuras cuadradas. Vamos a apoyar de todas maneras la gestión vuestra para poder de esa manera seguir reactivando lo que es el desarrollo de este emprendimiento. Nosotros estamos siempre con vos y también informarle a todos los asociados, a toda la gente que tiene la posibilidad de poder adquirir esas cosas que son útiles y podamos contribuir a que podamos reactivar un poco cada uno de esos pasos que vamos dando para mejorar la calidad de ellos. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias y Diosito nos siga bendiciendo, ¿no? Porque cada vez que existimos es una bendición. Siempre, siempre con Dios y nuestra Virgen de Guadalupe, que de México nos ilumina para seguir adelante en esta difícil situación que vivimos en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, pero siempre tenemos que contribuir a que tengamos esa oportunidad de poder hacer algo en bienestar, de desarrollo de nuestra comunidad. Yo pienso de que de esta manera vamos también a informarles qué es lo que se puede hacer, también cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. No te olvides siempre que es fundamental informarles a todos ellos que usen su mascarilla, que el distanciamiento, el lavado de manos, que eso nos va a permitir también alargar nuestra vida y sobre todo no contagiar a nuestros familiares, que es lo que queremos, ¿no? Tratar de estar en casa en lo posible y no salir si no es necesariamente oportuno, sino de lo contrario, quedarse en casa para poder de esa manera seguir adelante, ¿no? Claro que sí, ingeniero. Usted también recomienda que en casa pues hay que estar también esto ocupado, ¿no? Así como en estos momentos que estamos. Y también invocar a los adultos mayores, que en la cámara hay un curso de capacitación totalmente gratuita. De repente el que quiera empoderarse en esta conectividad virtual, hacer su pedido, su negocio delivery, ¿no? Justo en ese tema tenemos un evento para el 23, para lo que es el delivery. Utilizar esta herramienta digital que nos va a permitir hacer negocios. Y tenemos que reinventarnos en esta nueva pandemia. Nos ha enseñado a que tenemos que usar el celular, las computadoras, utilizar otras herramientas que antes no se utilizaban. Entonces, esa herramienta digital, el día 23 va a haber un curso para todos gratuitos, para que puedan escuchar cómo utilizan las redes digitales, cómo lo activan en sus negocios, para de esa manera poder vender y ofrecer sus productos a los clientes vía este nuevo sistema que se está implementando vía digital. Ay, así, gracias, ingeniero. Téngalo por seguro que vamos a vender ahí nuestros trabajos, estos bonitos cuadros que van a terminar ahora. Hoy día no van a terminar, sino en la próxima clase. A ver, pues, ¿qué empresario de la cámara nos compra un cuadro? No, de todas maneras, a ver, de todas maneras hay gente, de todas maneras, lo vamos a publicar para que la gente pueda adquirir los cuadros dejando un teléfono, y yo pienso que sí vamos a apoyar. Estoy convencido de eso. Gracias, ingeniero. Gracias. Nosotros mismos tenemos que apoyarnos para poder sumar. Los peruanos tienen que trabajar en asociatividad, tenemos que trabajar en conjunto para poder darle una mejor posición a nuestra gente linda, que siempre está preocupada por hacer algo para poder tener un dinerito para su hogar y poder comer, poder tener para poder tener sus cositas en casa, ¿no? De eso se trata. Entonces nosotros vamos a publicar para que esto pueda darse. ¿Y qué dice de mañana, ingeniero? Mañana es el día de la amistad. El día del... Ya no vamos a pasarnos. Día del amor, día de la amistad. un día, bueno, este año va a ser como nunca, ¿no? Como nunca lo hemos visto, todos en su casa, los enamorados pasan por vía solamente
vía celular nada más, por vía Zoom, saludándose a toda la familia linda, pero que esto nos sirva también para poder fortalecer nuestra familia, nuestros hogares, los hijos, todo lo que conlleva al cambio de una visión de lo que tenemos que hoy tener en cuenta, ¿no? Entonces tenemos que siempre tratar de buscar la unión familiar, la unión empresarial, todas esas cosas que nos hacen cada vez mejores y sobre todo que podamos salir adelante. Ese es el único reto que tenemos hoy día y la Cámara siempre los va a apoyar para poder hacer negocio, poder construir su empresa, para asesorarlos, capacitarlos. Acá estamos dándoles totalmente gratuito todos los conocimientos y los profesionales van a estar a la disposición de ellos para que puedan difundir sus negocios, puedan hacer la optimización de sus productos y de una manera mejorar el estándar de vida. Ay, gracias, ingeniero. Me gustaría que vea el trabajo de Julia, a ver cómo va Julia. Está tan concentrada que hemos empezado. Recién a ver, Julia, muestra. Muéstrame, Julia, ese trabajo importante. A ver, Julita. Me hace recordar a Anticuchería Doña Julia. Ahí está, Julita. Ahí está. Ya. Así como dice el amigo Héctor, que hay que empezar por un punto, por el punto del centro. Y de ahí, esto va girando, como dice, como las olas, ¿no? Y solo te va saliendo, ¿no? Te va saliendo y todo va girando. Mira, aquí he utilizado, para mí es un signo de señalización, ¿no? De este oeste, norte, sur. Este oeste, norte, sur, ¿no? Bueno, yo lo saco así, ¿no? Según el dibujo. Bien. Y en cada ¿cómo le dice? O sea, este oeste, norte, sur está en una estrella, ¿eh? Como ve, va saliendo, me ha ido saliendo en una estrella. Aquí esta señalización también de norte, sur, este, oeste, mira, este cuadrado, y me queda en una estrella, ¿no? En una estrella. Acá también, ¿ves? ¿Cómo vas a tener? Me va quedando una estrella. ¿Y qué es lo que pasa? A ver. Que como va saliendo cuatro, ¿no? Me va saliendo como un trébol, el trébol de la suerte, para mí. Bueno, eso es lo que yo me imagino, ¿no? Entonces, me sale 4, 4, 4, acá 1, 2, 3, 4, que me estoy pintando de fondo rosado, ¿ya? Y estos colores, los cuatro que giran, ¿no? Los cuatro colores que yo estoy utilizando. Excelente, mira. Por ejemplo, acá el centro, como empecé con el centro, me ha salido la estrella, y la estrella para mí es amarilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, y las del costado son celestitas, ¿no? Una estrella celeste, clara, ¿no? Limpia. Y así le he ido combinando, por decir, aquí al costado me ha salido la estrella celeste. Y a los costados me ha salido la estrella amarilla, ¿no? Que da contraste con esto. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 1, 2. Excelente, tres, cuatro. Felicitaciones, ¿ah? Excelente y trabajo. 1, 2, 3, 4. Es la suerte. Muy bonito. De la suerte. Ya, Julita, escúcheme. Ya muy bonito. Si ya te escuchó acá, no es toda la psicóloga. No te preocupes. Toma asiento y con. Y estoy contenta, que solito me he ido saliendo, ¿ah? Solito me he ido saliendo. Mira, le he descubierto esto. Ahora, apaga tu micrófono y sigue trabajando, ¿ya? Hasta que... Muy bien. Todo lo que puedas, Julita. Gracias. También, a ver, ya terminó nuestra amiga Hilda. Ahí está. Ella ha utilizado otra técnica, ha utilizado con crayolas. Ya no terminó. Teresita Jaramillo, no se le escuchó. Muy bien. Felicitaciones, ¿ah? Felicitaciones por la labor.
van siendo creativos, van siendo innovadores, van poniendo toda su idea en hacer algo diferente. Está bien, eso es importante, ¿eh? Pues sí, ingeniero, así es. Ahí estamos. Ahí está esto. Felicitaciones por la labor. Bien, muchas gracias, ingeniero, por su presencia. Sabemos que usted es una persona muy, muy ocupada y se ha dado un besito para saludarnos a este bonito gran grupo, diría yo, porque son de las personas adultas mayores. Muchas gracias. Felicitaciones, Anita, a ti y a tu equipo. Les deseo lo mejor. Y el día de mañana, que las pases bonito en unión familiar. Si se puede, acelerar un poquito, pero siempre cuidándonos. A todo el equipo que está contigo, a todos aquellos adultos mayores que están dentro de este programa lindo y hermoso, les deseo mañana un feliz día y que sigamos en esta unión y en este desarrollo en conjunto. Bendiciones para todos y éxitos y mucho amor para mañana. Gracias, ¿eh? Gracias. Igualmente. ¿Cómo está mi reina? Buenas tardes. Feliz día. ¿Quieres agregar algo, Yanina? Ahí está con su nena. Muy bien. No, sí, que sigan practicando y la siguiente sesión empezamos ya con algunas técnicas y también los trabajos mejorados, ya culminados en algunos. Exacto, eso queremos para la próxima, ya culminados, vamos a tener una interacción entre nosotros, vamos a tener otras experiencias. Que a veces nos dio sueño, otros nos hemos concentrado más, ¿no? Todas esas cositas. Y al final, pues vamos a escucharle a nuestra amiga Yanina, ¿no? Quien nos va a dar su evaluación psicológica, una vez más, de acuerdo a su forma de figura, de acuerdo a los colores, que hayan acabado su trabajo. ¿Qué? Sí, no hay ningún problema. Ya, ahora queremos contar y ya tienen que irse, ahora siguen coloreando. Está concentrado. Estaba en el baño y a las 5:30 terminamos, ya faltan 5 minutos. Está con sustento. Y ya lo continuamos para la próxima. Guille, tú eres de México, ¿verdad? Sí, Nelly, muchas buenas tardes. La señora que está acá. Buenas tardes, ¿qué tal? Guille. De aquí del grupo, la experiencia es vida, Nelly. Sí, Guille, la experiencia es vida, es un grupo de México en el cual estamos trabajando en el Super Bailetón, ¿no? De los días viernes. Ella pertenece a adultos mayores. A través del baile, de una manera. Pertenece a adultos mayores. Sí, sí. ¿Ah? De México. Esto, Guille, ¿tú has avanzado algo? ¿Has avanzado con tu trabajo? ¿De Mandelas? Sí. Vive ya. Pues he estado haciendo algunas. A ver, ¿nos puedes enseñar? Porque de las que Nelly tiene conexión con los adultos mayores de allá. Hay un grupo ahí. ¿Está? A ver. ¿Se ve? Ella se enterará y entrará. A ver, un segundito. A ver, mi belleza. Dale junto con el de esto. 5, 4. Esto no saca tu mano. Ahora sí. No, está bonito. Excelente. Ya lo vi, esto de Guille. Felicitaciones. ¿Sí? Muy bonito. Ay, sí. Y acá tengo otro. ¿Qué está bonito? Sí, es que ya Eli nos había dado desde hace tiempo unos para irlos iluminando. Y los hemos ido haciendo. Y ahora que ustedes nos invitaron, pues estamos aprovechando para hacer más. Excelente. El Mickey Mouse. Ay, el Mickey Mouse, mira, muy bonito. Excelente. Sí, Nelly. Gracias. Así estamos trabajando. Y ahora, unidos con ustedes, con mucho gusto.
Ah, no, para el gusto también para nosotros el poder esto, hacer un trabajo con los mismos objetivos, ¿no? Sí, claro. De verdad me alegra mucho de que hayas venido desde México, llegó hasta Perú. Encima acá mira, en el Callao está. ¿Cuántas horas de transportación? Mira, hasta el Callao. He venido desde México al Callao. Muy bien. Sí, así es, Leni. Por allá andamos paseando. Sí, y en la próxima en este programa ya haremos un intercambio de experiencias para conocernos un poquito más, ¿no? Claro, pues son nuestras costumbres, ¿verdad? Claro, sí. Costumbres. Así es, Nelly. Muy bien. Te dejo que sigas avanzando tu trabajo, ¿ya? Gracias, Nelly. Hasta luego. Hasta luego, mi reina. Felicidades para mañana a todo el grupo de Perú, ¿eh? Muchas felicidades, el Día de la Amistad y del Amor. De igual manera. Igual manera. Te vamos a dejar una tarea para la... Manito, que la pases bonito. No me van a decir por qué esto es el Día de San Valentín, qué fue San Valentín. Acabé. Esa queda de tarea para la próxima clase. ¿Por qué celebramos el 14 de febrero, el Día del Amor o el Día de la Amistad? ¿Por qué? ¿Y quién fue San Valentín? ¿Ya? Ahí va a salir una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el 14? ¿Por qué se llama el Día San Valentín? Eso queda en la próxima clase como tarea. Ustedes ya averiguan. ¿Queda de tarea, Nelly? Sí. Ah, bueno. ¿Para el sábado próximo? No, el sábado próximo es esto, el taller. El sábado 20 tenemos el taller con México. Ah. A coach Miriam. Ajá. Coach, ¿no? Miriam, terapeuta. El 20 tengo intercambio, es con México. Eso sí es a las 9 de la mañana es el taller. Se conectan también gente de México. ¿Qué teléfono para WhatsApp? 5:30. A ver, mis amores, creo que vamos a dar por concluida la clase de hoy. Ya terminé, Gloria, ya acabó. Terminaste. Y los que no han terminado, yo también ya acabé, ya acabó. ¿Ya? Y nos terminamos la próxima clase. Ya, profesora, estoy dibujando. Hasta mañana, Nelly. Profesora, mira, estoy dibujando recién y a la próxima. Feliz día para todas, amiga. Feliz día para mañana. Feliz día para todas. A ver, vamos a levantar nuestro trabajito hasta dónde hemos avanzado. ¿Ya? Es lo mismo. Queda para la próxima. Recién estoy dibujando yo. Está bonito. Excelente esto. Valentina. Ya terminé. Bien. Está bonito. Ya terminé. A ver, yo los quiero ver terminaditos. Los que han terminado. Ya están terminados los dos trabajos. Sí. Gloria, ya acabó. A ver, vamos a ponchar ahí. Quizá. Ah, muy bien. Ahí lo pongo, que mi teléfono lo han puesto. 4, 3, 2, 1, 0. Pues si ahorita van a la cara. Otra parte de la tabla. Ya terminé también. ¿Está? Muy bien. A ver, muy bien. Entonces, señoras y señores, vamos a hacer un alto, ¿sí? Vamos a hacer un alto. Ahí vamos a dejar nuestro trabajo para la próxima clase que nos toca el día 27, ¿ya? Para el 27, ¿no? El 27. 27, ya. Tenemos 2 semanas para avanzar. Un bonito, Nelly. Ya, un cuadro grande y así que lo vamos a vender. ¿Ya? Mejor así.
Y hay alguien. Yanelita, un abrazo virtual. Chao, chao para todas. Un abrazo. Chao, chao. Chao, amiga. Chao, Yanelita. Chao, profe. Ahora sí. Yo les quiero agradecer la presencia, felicitar su empeño, su entusiasmo y desearles un bonito día de la amistad. Dios me los bendiga. Vamos a. De igual manera. Un abrazo. Pero esta pandemia no. No estamos nada de esqueletos, sino regordetos. Como dice Nelly, a ver, a mover la colita. Ay, a mover la colita. Ay, oh, qué pena. Yanita, ¿quieres hacer una dinámica algo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hacemos una dinámica de autoestima? Sí, ¿sí? Sí. A ver, dejamos nuestro cuadernito ahí a un costadito, nuestro lapicero ahí. Yo también ya marqué. Ahí está ya. Vamos a un recreo. Esto también está cerrando su máquina. Nos vamos a relajar para irnos, ¿sí? A ver, mis amores. Estoy contenta porque me han regalado una bonita tarde. Mañana es el día de la amistad y como yo tengo muchas amistades de las personas tamayones, de verdad que me siento muy bendecida. Gracias. Entonces, ¿qué les parece si vamos a inhalar ahí en nuestro sentado? A ver. Subiendo los bracitos arriba, ya le hemos tenido mucho tiempo abajo. Inhalamos profundo. Y retengo el espacio, contraigo mi diafragma, dejo que mis pulmoncitos se mueven, pincho un poquito, llega mi cerebro el oxígeno y me limpia la cabeza. Una vez más. Un poquito más ahí y bajo. Vamos a decir lo siguiente. Yo, pero abro mi micrófono, ¿sí? Yo. Te quiero. Y me acepto. ¿Cómo soy? Yo. Te amo. Te quiero. Acepto. ¿Qué les parece que por el día del estado vamos a tener una pena carta? Yo me voy a reír de mi trabajo, pues. Me puedo reír de lo que yo quiera, ¿sí? O simplemente me río. Me río y punto. ¿Sí? ¿Les parece bien? Ríete de mi risa, ¿ya? ¿Se acuerdan que el cuerpo no reconoce? ¿No? Así que tiene muchos beneficios. Ustedes ya lo saben, porque le hemos dicho muchísimas veces. Entonces, a la voz de tres, vamos a decir. Una buena No, 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 no,
Chicos, casi me reí de verdad. Me reí porque al principio había problemas para conectar. Porque Rosita Luisa llegó tarde. Castigada. Me reí porque no armaba, no trajo el dibujo. Maíta, ¿no? Ay, Dios mío. Estoy regando. Camacho, a ver, para que no se olviden, de repente no me das cuando estoy de sed. Gracias. No te preocupes, no. Estamos hablando de una terapia. Sonreír, recuerde, aquella persona que quiera adelgazar, figurita como yo, o sea. La cámara no borra. ¿Ya? Eso, Galilea. No sé cómo vieron el efecto. Igual de aquí se me hicieron. Bueno, ¿no? La cámara está cortada. Mira, tú eres de verdad. Sonreír. Tienes tu cámara para tomar foto. Una hueva. 15 minutos. Mi cámara bonita. Es suficiente. ¿Quieres poner? Ríe, Talía, rían y rían todos los días, ¿sí? Mañana, tarde, noche, en el baño, en el cuarto, en la cama, donde sea, la hora de la hora, pero a sonreír, ¿sí? Ya, mis amores, ahora sí. Muchísimas gracias a la central informativa, a la persona de ¿ya? director, gracias a la cámara. Ya se cierra, ya. Gracias. Ya. Dale, chao. Amigo Héctor, y gracias a usted, porque ustedes son los verdaderos actores de esta película, ¿sí? De esta bonita historia, de este bonito grupo de conectividad virtual. Gracias a Yanina, y un abrazo fuerte, y hasta la próxima. Gracias, Liz. Feliz día, feliz día para cada uno. Gracias.